mientras muy pocos conocían que desde que inician los actos conmemorativos a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la bandera nacional en el altar de la patria es colocada a media asta, una tradición que, según explicaciones, lleva muchos años realizándose. Claudia Rodríguez nos cuenta el asombro de algunas personas al enterarse de esta acción y piden que ojalá siga manteniéndose. Quizás en algún momento muchas personas, al pasar frente al altar de la patria en estos últimos 4 días de Semana Santa, se preguntaron quién habrá fallecido que la bandera ondea media asta. Una de estas personas es el camarógrafo Víctor Olivo, quien durante un recorrido por diversas calles de la zona colonial este domingo de resurrección, se percató de que la bandera no estaba en lo más alto. Pero don Eduardo Reyes, quien tiene más de 40 años limpiando la tumba de los padres de la patria, nos explicó el motivo. La bandera está medio palo porque Jesucristo está muerto, él murió ayer y creo que ya hoy resucita. Toda esta tradición en 40 años que voy a llevar, todo el tiempo esa bandera se ha puesto medio palo. Y la gente, la tradición, hay que respetarla, porque si Jesucristo murió, hay que llevarle un respeto grande, no como esta gente que cogen para la playa bebé, que ponen a poner música, no, es un respeto demasiado grande. Realizamos una encuesta en los alrededores del Parque Independencia. Algunos sí tenían conocimiento del por qué la bandera fue colocada a media asta, y recordaron que un gran porcentaje de dominicanos profesa el catolicismo. Por la muerte de Jesucristo y hoy es el día de la resurrección. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que todavía en el país algunas tradiciones se mantienen? Claro que sí. Siempre se ha mantenido la de Semana Santa. ¿Usted tiene muchos años mirando eso? ¿Sí? Claro que sí. Todos los años siempre la ponen a mitad de palo. Media alta. Es bueno que se mantenga esa tradición, ¿no? Claro, porque aquí se está perdiendo muchas tradiciones. Otros, en cambio, a pesar de tener décadas trabajando frente al altar de la patria, lo desconocían y la respuesta los asombró. Pero yo quiero que usted me dé un avance, a ver, más o menos. Bueno, pues la bandera está a media asta o a medio palo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mire, eso es importante. Nunca yo había visto, en lo que yo tengo hoy, en lo que yo tengo uso de razón, nunca yo había visto un acontecimiento así. Pero mire, es importante porque la persona más importante que ha habido en el mundo fue Jesucristo. Entonces hay personas que se mueren, que tienen medio importancia y la ponen a media asta. Oh, amén. Es bueno que se mantengan esas tradiciones así. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque yo soy creyente en Dios. Ya hoy se dice que es el día de la resurrección. Ya, sí. ¿Usted está de acuerdo con que se mantengan esas tradiciones así? Sí, porque es un respeto. Es sinónimo de dar respeto al Señor. Según explicaciones, desde el Jueves Santo en los estamentos militares se realiza un ceremonial que inicia con el izamiento de la bandera nacional. Se coloca media asta y se da un toque de silencio. Permanece así hasta las primeras horas de la mañana del domingo de resurrección. Esto está establecido en una circular basada en el manual de ceremonial y protocolo del Ministerio de Defensa. Claudia Rodríguez, NCDN.